Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Lai Gamer Pool. Espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les traigo la tercera parte del gameplay de Mega Man X4 con Black Zero. Esta vez pelearemos con el búho de la tormenta y el dragón del volcán, el traidor, el carafán. Bueno, sin más que hablar, comenzamos. Tengo la impresión de que a este búho le gusta mucho lo militar. De verdad, le gusta mucho. No sé ustedes, pero estos bichos comienzan a ganar la manera de golpearse. Son los enemigos famosos, como quieran llamar, más fastidiosos de los cuerpos, según me creen. Los problemas que para matarlos son un problema, sea con armadura o con armadura. Y listo. La área número 1. Vamos a pasar al número 2. Debo admitir que es un alivio, no tener que pasar por la armadura de Mega Man. Que solo imaginarme que tendría que escalar esas cubas. Ya me están viniendo pesadillas. Yo creo porque están haciendo un golpe de estado, destruyendo ciudades enteras y se hundieron a Sigma, claro está. Yo creo que es por eso que lo juzgan como Mavericks. No sé. Para en el golpe ellos no. Tenemos muy buenas razones, claro. Las razones son, no vamos a bajar las armas, somos soldados hasta la muerte y el orgullo de por medio. Creo que son las razones buenas, entre comillas, que tienen ellos. Voy a meter que se estuvo muy cerca. Ya va a comenzar con su jueguito. No. Uy. Finta, compadre. Finta, comiste finta. No. Tú te mueres ya. Perfecto, Víctor. Y vas a ver. Eso mismo. Eso es todo. Aunque puedo admitir que uno de los... de las evasiones que acabo de realizar... fue de suerte.
Puedo admitir que tuve bastante suerte en una de las evasiones que realicé. Porque la verdad no me acuerdo. Hemos ganado Tenkuja, no sé. Yo no sé ustedes, pero la palabra en japonés a mí me cuesta bastante pronunciar. Ah, este es el poder que nos convierte la espada en morado y nos aumenta el daño. Interesante. Creo que este fue el cuarto enemigo, si no me equivoco. Eso ya nos enfrentamos con el corazón. Recibe mensaje en la red de Torch. Ah, sí. De caballeros de por medio. Vamos, Zero, tú puedes. Tú puedes. ¡Kanel! ¡Miso conatazo, Kanel! ¡Nani os! ¡Ima cara de mozo kuanai! ¡Kudeta o chushiro! ¡Kotor! ¡Soka! ¡Ikuse! Si lo viéramos desde otra perspectiva, parece bastante una pelea de Star Wars, solamente que usando robots en vez de seres humanos. Ay, no. Para mí la víctima es la hermana del coronel. Ella no quiere perder a ninguno de los dos, pero hay una batalla y una guerra de por medio y lamentablemente debe haber una persona derrotada y una persona victoriosa. Vamos contra el traidor, Magma Dragon, el que escapó al volcán. Tremenda evasión, tremenda evasión. Eso me pasa por hablar demasiado, qué fastidio. Por eso que yo no hablo mucho en mis videos, porque cuando comienzo a hablar me distraigo y meto la torta. Por aquí debe estar el este corazón. No. No sé por qué, pero se me está haciendo un poco complicado con su corazón. Ajá, listo. Aquí lo conseguí. No. Parte negativa de la mano es que los enemigos reviven. Pero tu vida sigue igual. Ya no, hola. Me lamento por esto, pero no. Tan fácil yo no voy a ser derrotado. ¿Qué cosa? Sí, contigo. Pues, no. Ahora que tengo problemas técnicos, ok.
Bueno, parece que la batalla contra el dragón va a ser todo un reto. Tengo la mitad de la vida y solamente una pequeña ventaja con el robot. Vamos a ver si le gano. No, es Black Zero con el robot. Porque es un masoquista, eso es la verdad. Los traicionó porque él simplemente quería más poder y quería una batalla final, eso es todo. Pero no le importó en nada lo que destruyó. Y es verdad que no tiene una respuesta, lo hizo porque se le pegó la gana. Ya va a comenzar con su favor. No. Mira, copia barata de Street Fighter. Tenemos un ataque principal, ¿no? Qué bueno que la espada daña todo lo que se avecina. Qué bueno que tiene ataque, no sé, amplio, no lo sé. Solo puedo decir que esta espada es bastante útil. Lo mismo le dijiste a X, chamo. Lo mismo. Ya la paz. Sigma. Sigma, sí. Facilito. ¿Qué me daría con él? Como siempre. Es lamentable perder un excelente miembro de la Junta Armada. Ryuengi. Arriba, abajo, ah, este es el Shoryuken. Que en vez de usarlo con el puño, lo usa con espada. Aplícalo de Street Fighter, pero con un estilo totalmente nuevo. No está mal. No está mal. Al menos Zero es más original que Dragón. Bueno amigos, aquí lo dejo. Hemos derrotado al Búho de la Tormenta y al Dragón del Volcán. En el próximo episodio del gameplay nos enfrentaremos contra la Foca de Hielo. Que creo que era Snow Walrus, ¿no? Y nos enfrentaremos a la Mantarraya de la Carretera. Y era Jet Stingray, ¿no? Los nombres no me los sé, me perdonan por esto. De todas maneras aquí lo dejo, se despide su amigo LightGamerPool y nos vemos en el próximo capítulo del gameplay. Hasta luego.